Saludos, pues seguimos con joyas de videojuegos en esta ocasión con esta joyita. Bueno, no es una, bueno, sí es una joyita. Desde mi punto de vista, sí es una joyita de Game Boy Advance. Estamos hablando de Corvette, un juego que tengo entendido que en Europa tuvo otro nombre que tenía que ver con el aniversario de Corvette, de 50 años, de 1953 al 2003, pero no estoy totalmente seguro de ello. Tenemos la versión americana, así que aquí nos detenemos. Desarrollado por Visual Impact, una empresa de Bélgica, y publicado por la gente de Global Star Software, que pues digamos que son canadienses de Mishawa. Y entonces, a ver, pero vámonos por partes, porque este juego está lanzado en varias plataformas, entre ellas pues Game Boy Advance, Windows, PlayStation 2 y Xbox. Visual Impact y Global Star Software trabajaron Steel Monkey y Global Star Software trabajaron en la versión de PlayStation 2, mientras que Visual Impact y TDK Media Active, que es empresa norteamericana, trabajó en esta versión, ¿no? Que aquí es 50 años de Corvette y TDK. Así está el asunto con este videojuego. Entonces, decíamos, lanzado para Game Boy Advance, para Windows, para PlayStation 2 y para Xbox. Lanzado el 11 de noviembre en 2003 en esta versión. Básicamente en 2003 todas las versiones antes mencionadas. Es un juego de carrera, single player o multiplayer, dependiendo si el caso. Que, a ver, yo sí creo que vale la pena hablar de este videojuego, porque no me parece tan mal videojuego, pero en su momento esta versión, la de Game Boy Advance, le fue mal en sus reseñas. Recordemos que Game Boy Advance es como un Super Nintendo, como le digo yo, con esteroides, o sea, es una consola con muchísimo potencial. Y que lo que desgraciaba a Game Boy Advance desde mi particular punto de vista era la pantalla. La pantalla del primer Game Boy Advance era horrible. Ya después lo mejoraron con un poquito más con las otras versiones que fueron sacando. Entre ellos la SP y la Micro. Esos mejoraron muchísimo las condiciones de lo que se podía jugar en Game Boy Advance. Pero sí, los primeros fueron desastrosos, por no decir nefastos, a mi punto de vista, ¿no? Este juego tenía gráficos 3D, que para una consola de ese momento, pues era, estamos hablando de algo superlativo. Sin embargo, tenían los problemas de los pop-ups. Aparecían, el mapa iba apareciendo, pues conforme ibas avanzando, y esto sí podía llegar a molestar a ciertos videojugadores. Fuera de eso, desde mi apreciación, no es un mal título, pero vuelvo a insistirlo, cada quien podría entenderlo como sus consideraciones le nombraran. Yo soy de la idea de que este juego estaba dentro de lo estándar que podríamos tener para esa consola en el año 2003. Ni tan tan, ni muy muy, ¿verdad? Pero pues lo dejo ya a la consideración de la gente, porque ¿qué voy a decir yo? Puedo hablar de Corvette en su main story de la versión de PlayStation 2, según How Long to Beat. Tiene 6 horas y media para terminarlo, mientras que 14 horas para completarlo totalmente. Sin embargo, esa es la versión de PlayStation 2. No hay un registro todavía de la versión de Game Boy Advance en How Long to Beat. Por otro lado, según Metacritic, tampoco tiene un promedio todavía. No le sacaron o no le alcanzaron a sacar un promedio. Aparece, pero sin promedio, la versión tanto de Metascore como del User Score. Sin embargo, la calificación, la única que está registrada, es de Nintendo Power con un 58. Y M&M's en 2003 también le puso una calificación, es de un 9. Dice, es un buen juego. Las físicas de los carros están bien para el Game Boy Advance. Los gráficos están detallados. Sin embargo, es muy, muy pequeño cómo puedes jugar. Es muy pequeño la cantidad de autos con los que puedes jugar. Fuera de eso, está bien. A mí me parece que sí es verdad esto, ¿no? Yo creo que el gran problema del Game Boy Advance, insisto, era la pantalla en 2003. Esto sí lo afectó. Por ejemplo, Nintendo Power dice, los carros lucen grandiosos. Tú puedes desbloquear muchos
Corvettes en la galería. Eso es más o menos algo bueno que le sacaron de septiembre, el número de septiembre de 2003, página 138, por si alguien gusta ir a buscar su Nintendo Power y ver esa, ¿cómo se dice? Esa reseñita. Ahora, Rarity Guide dice que este es un juego con un 24% de rareza, lo cual pues es bastante común. Vamos a sacarlo, antes de hablar de precios, vamos a sacarlo para pues observarlo, sus condiciones. Este también fue una donación, como muchos de los juegos de Game Boy Advance que les estoy presentando por acá. Aquí está Corvettes para la Game Boy Advance y tiene ahí esos detallitos ahí. Alguien le rayó ahí en la portadita, pero bueno, se tienen que ver en el reflejo, si no, pues se ve bastante cuidadito. Del otro lado, pues ahí lo tenemos bien. Y pues aquí tenemos el juego de Corvettes, ya con su cajita que le hemos hecho. Hablemos de precios. Según Pricharting, este videojuego tiene un precio luz de 5 dolarucos, que sería esto que tenemos acá. Si tuviéramos caja originales y documentación, estaríamos hablando de 18 dólares. Completamente nuevo alcanza los 27 dólares y totalmente graduado los 30 dolarucos. No es un juego caro, no es un juego tampoco complicado de obtener, entonces pues ahí se compensa esta situación. Lo que sí creo es que, a mi gusto, vuelvo a insistirlo, esto es un gusto muy personal, este juego sí vale la pena, tomando en cuenta que estamos hablando de Game Boy Advance, ¿no? Si ya lo comparáramos con otras cosas más de consolas más poderosas, evidentemente nos quedamos muy cortos, pero para el caso de lo que tenemos acá, que es un juego de Game Boy Advance, me parece que está bastante pasable este videojuego. Pero bueno, eso lo dejo a la consideración y opinión de cualquier persona que esté viendo este bonito canal. Pero bueno, por lo pronto, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con joyas de videojuegos. En esta ocasión, como les decía, regresamos a la letra C con Corvette. Y la buena, no es buena noticia. La mala noticia es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 juegos atrasados de letras que tendremos que revisar antes de regresar a la letra G. Maldita sea. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Y adiós.